Los ensayos Brainel nos permiten cuantificar de forma rápida y económica la dureza de un material. En este vídeo vamos a ver en qué consisten. Para realizar estos ensayos necesitamos un penetrador o indentador con punta esférica de acero templado, la cual tendrá un diámetro conocido entre 1 y 12 milímetros. El primer paso consiste en presionar el indentador contra el material con una fuerza y un tiempo predeterminados. Normalmente la fuerza será de 3.000 kilopondios y el tiempo de 15 segundos, pero ambas variables pueden cambiar. El último paso es retirar el indentador y medir el diámetro de la huella realizada en el material. Esta huella tiene forma de casquete esférico y se debe a la deformación plástica causada por el esfuerzo. La dureza del material es inversamente proporcional al tamaño de la huella, por lo que materiales duros dejarán una huella pequeña y materiales blandos dejarán una huella grande. Para calcular la dureza Brainel, dividimos la fuerza aplicada entre la superficie de la huella. Dicha superficie estará en función del diámetro del indentador y el diámetro de la huella, por lo tanto, aplicamos la siguiente fórmula. Para la resolución de problemas, es muy importante introducir los valores en las unidades correctas. Para la fuerza usamos kilopondios, o lo que es lo mismo, kilogramos fuerza. Y para los diámetros usamos el milímetro. Una vez calculado este valor, necesitamos expresarlo de forma correcta, con una serie de números y letras como la que aparece en el ejemplo. El primer número es el valor de la dureza que obtenemos mediante la fórmula que acabamos de ver. A continuación se colocan las siglas HB, que son las siglas en inglés para dureza Brainel. Los tres valores siguientes hacen referencia a las características propias del ensayo: diámetro del penetrador en milímetros, fuerza aplicada en kilopondios y tiempo de aplicación de la fuerza en segundos. Este método nos permite comparar varios resultados realizados con fuerzas y diámetros de penetrador distintos, siempre que se cumpla la siguiente relación, en donde K debe permanecer constante. Esto significa que, en el ejemplo de la imagen, podremos comparar los resultados del ensayo 1 con los del ensayo 2, siempre que se cumpla la siguiente relación. Conocer la dureza de un material es importante porque este valor está ligado al comportamiento frente a la abrasión, el desgaste y la facilidad de mecanizado. El ensayo Brainel es un método económico de conocer la dureza de un material. Se utiliza en materiales blandos, ya que en materiales duros la huella es muy pequeña y se cometen errores. Para materiales más duros se suele emplear el método Vickers. Y por último, hay que tener en cuenta que, para poder usar este método, el grosor del material tiene que ser, al menos, 8 veces superior a la profundidad de la huella. En caso contrario, los resultados no serán válidos. Vamos a resolver un problema sobre un ensayo de dureza Brainel. El problema dice así: en un ensayo de dureza Brainel se ha aplicado una carga de 3.000 kilopondios durante 15 segundos. El diámetro de la bola del penetrador es de 1 centímetro y el diámetro de la huella obtenida es de 4,5 milímetros. Se pide A. Valor de la dureza Brainel y su expresión normalizada. B. Calcular la carga que habrá que aplicar a una probeta del mismo material si se quiere reducir la dimensión de la bola del penetrador a 5 milímetros. Lo primero que vamos a hacer es colocar los datos sobre el esquema y comprobar si las unidades en las que vienen dados son las correctas. La fuerza debe estar expresada en kilopondios y los diámetros en milímetros. En este caso, el diámetro de la bola viene expresado en centímetros, por lo que hacemos la transformación. Para la resolución emplearemos la fórmula de dureza Brainel. Sustituimos los datos y resolvemos la ecuación. En este caso, nos da una dureza de 178,5 kilopondios por milímetro cuadrado. Para expresar correctamente este valor, debemos acompañarlo de la siguiente información. Primero, indicamos el valor de la dureza Brainel que acabamos de obtener, acompañado de las siglas HB. A continuación, indicamos el diámetro de la bola, la fuerza aplicada y el tiempo de aplicación. En el apartado B nos dicen que quieren realizar un segundo ensayo con el material, pero empleando una bola de penetrador de 5 milímetros en lugar de 10. Y nos piden calcular la fuerza que debemos ejercer para que ambos ensayos sean comparables o equivalentes. Para ello usamos la siguiente fórmula, en donde K es una constante. En primer lugar utilizamos los datos del apartado A para calcular K, que nos da un valor de 30 kilopondios por milímetro cuadrado. Si queremos que el segundo ensayo sea comparable con el primero,
La K debe ser la misma, por lo que, conociendo el nuevo diámetro del penetrador, tan solo tendremos que despejar la fuerza. Esta fuerza nos da un valor de 750 kilopondios. Esto significa que, si en el ensayo B empleamos una bola de 5 milímetros de diámetro y 750 kilopondios de fuerza, los datos obtenidos de dureza Brinell serán los mismos que en el apartado A, ya que ambos ensayos son equivalentes. De esta forma, podemos predecir el tamaño de la huella en el ensayo B. Tan solo tenemos que sustituir los valores en la fórmula de dureza Brinell. Fíjate que a HB le damos el mismo valor que lo obtenido en el apartado A, ya que la dureza del material no varía. Si despejamos el diámetro de la huella, nos da un valor de 2,25 milímetros. Resolvamos ahora el ejercicio número 2. Nos dice: en el ejercicio anterior realizamos un ensayo con una bola de diámetro de 10 milímetros y obtuvimos una huella de 4,5 milímetros. Calcula la profundidad de esa huella. En la figura vemos un dibujo de la bola penetrando en el material y sabemos que su diámetro es de 10 milímetros, por lo tanto su radio será de 5 milímetros. Lo dibujamos con línea azul. Fíjate que esta línea naranja también se corresponde con el radio de la bola. Otro dato, el diámetro de la huella es igual a 4,5 milímetros. Si nos quedamos con su radio, este será la mitad, 2,25 milímetros. Y nos piden la profundidad P, que indicamos con línea roja. Lo primero que vamos a hacer es calcular el cateto de este triángulo, al que llamamos L y coloreamos de fucsia. Para calcular L, utilizamos Pitágoras, y nos queda L al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, en este caso 5 milímetros, menos el otro cateto al cuadrado, es decir, 2,25 al cuadrado. Operando, nos da 4,46 milímetros. Fíjate que, si al radio le restamos esta L, lo que nos queda es exactamente la profundidad que estamos buscando. Por lo tanto, P será igual a 5 milímetros del radio menos 4,46 milímetros de la longitud calculada anteriormente, lo que nos da como resultado 0,54 milímetros.